¿Cuál ha sido mi relación con Europan? Aunque ya ha pasado mucho tiempo, recuerdo y con mucho agrado mi colaboración con el proyecto Europan, tanto a nivel personal como por la calidad de los proyectos construidos. Recuerdo lo agradable que fue el trabajo con el equipo de Europan, la suerte de conocer a los miembros del jurado y, sobre todo, la calidad de los jóvenes arquitectos. Siendo director de Bilbao Urrea 2000, en las ediciones 5 y 6 de Europan ofrecimos solares en el municipio de Baracaldo. En ambos casos, los solares estaban en nuestro proyecto Urban Galindo, que pretendía transformar 50 hectáreas que habían pertenecido a Altos Hornos de Vizcaya en un suelo urbano y, a la vez, acercar el centro de Baracaldo a la ría de Bilbao. ¿Pero por qué colaborar con Europan? Pues nos pareció un proyecto serio, nos pareció que ayudaba a internacionalizar a nuestros jóvenes arquitectos en un momento en el que no existía la globalización que tenemos ahora, y también creímos que era un proyecto que ayudaba a construir una Europa más cohesionada. Es verdad que al principio tuvimos nuestras dudas de cuál iba a ser el resultado de nuestra aventura con Europan, pero el resultado fue mucho mejor de cualquier cosa que nos hubiéramos podido imaginar. En la edición quinta, el primer premio lo obtuvo Eduardo Arroyo y hubo dos segundos premios, para Federico Soriano y Dolores Palacios y el otro para los arquitectos alemanes Sandra Topfer y Dirk Bertuleit. Y los tres pudieron construir unos magníficos proyectos. A Eduardo Arroyo le encargamos el campo de fútbol de la Cesarre con el magnífico resultado de todos conocidos. Baste recordar que el proyecto formó parte de la exposición que hizo el MoMA en Nueva York en 2006 con 53 proyectos de arquitectura española contemporánea. El proceso de desarrollo de ese proyecto con Eduardo ha sido para mí una de las experiencias profesionales más interesantes. A Federico Soriano y Dolores Palacios les encargamos el diseño de un bloque de viviendas, con la particularidad de que en el concurso para la venta de la parcela poníamos la condición al promotor que fuera adjudicatario que tenía que construir las viviendas con el proyecto de Soriano y Palacios. A los arquitectos alemanes les encargamos el diseño de un parque, que hoy es uno de los espacios más utilizados por los baracaldeses. Espero que Europan, ahora que celebramos su 30 aniversario, siga aportando proyectos de gran calidad y dando impulso a nuestros jóvenes arquitectos.